Hola, ¿qué tal, amigo? Un saludo a todos los amigos que nos siguen por el canal de YouTube, este canal dedicado a la cultura chinateca de aquí de mi comunidad. Y en este día nos encontramos en la comunidad de Tres María, perteneciente al municipio de San Juan Bautista Vallenacional, y nos encontramos en la casa de la profesora María Jerónimo. Ella tiene un amplio conocimiento de todo lo que es nuestra cultura, nuestras fiestas, huipiles, gastronomía, porque ella ha realizado diferentes investigaciones que ha llevado a nuestra comunidad a diferentes lugares y partes de nuestra región y de nuestro estado. Gracias por visitarnos. Pues María Jerónimo es una originaria hija de Valle Nacional, de origen chinanteco, raíces chinantecos de los dos genes, tanto maternos como paternos. Y pues desde joven, puedo decir desde niña, nos interesó parte de lo que nosotros somos, ¿no? Más que nada nuestra cultura. Y dentro de ello, pues nos interesó la cuestión artesanal, los diseños, los huipiles, la forma de vestir de nuestros ancestros, porque mi abuelita vestía así y elaboraba su propia indumentaria. Posteriormente, pues nos dedicamos a estudiar, y dentro de ese estudio hacíamos investigación. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de Bachilleres, en el Distrito Federal, y participé en un concurso de altares desde mi bachillerato. Entonces nos mandaron a una comunidad, Malinalco, Estado de México, hacer la investigación. Obtuvimos el tercer lugar dentro de los colegios de bachilleres del Distrito Federal. Y a partir de ahí empecé a incursionar en el ámbito cultural, más que nada, ¿no? Entonces, gracias a ese resultado también pude contactarme con culturas populares de la Ciudad de México. Posteriormente, pues ya colaboré en el proyecto SILA en 1985. En el 86 me incorporé a culturas populares como investigadora, técnico medio. Posteriormente, pues seguí en esa labor haciendo investigación de campo, dentro de la medicina tradicional, dentro de la tradición oral, historia de Valle Nacional, y empezamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Tengo elaborado folletos sobre Día de Muertos, folletos sobre tradición oral, cuentos y leyendas, y bueno, ahí estuvimos. Posteriormente, ya en el 91, me incorporé al magisterio, en la cual pues ahorita estamos desempeñando todavía, ¿no? Como maestra, posteriormente como directora, hoy como supervisora. Y usted, como originaria de la comunidad y con una gama de experiencia, ¿nos podría comentar cómo se festejaban anteriormente las fiestas de Valle Nacional? Bien, bueno, de acuerdo a la tradición oral, porque es donde hemos encontrado la información en entrevistas con algunas personas que ahorita ya no están, porque le decía yo que desde muy chica, bueno, empezamos a hacer este trabajo con personas de edad avanzada que todavía vivían en esa época, imagínense, en el 86. De raíz sabemos que las fiestas de nuestro pueblo tienen una mezcla. Nosotros en el ámbito cultural le llamamos sincretismo religioso, porque está basado dentro de la religión. Posteriormente, bueno, se hace este sincretismo porque se pasa de una celebración netamente religiosa a una celebración, se puede decir, un poco pagana, un poco mundana, un poco ya más civil, ¿no? Pero tiene más su origen en nuestra etapa o época prehispánica. ¿Por qué llamamos un sincretismo religioso? Porque fueron cambiados nuestros dioses, pero sigue vivo en lo que hoy hacemos. Nuestras celebraciones autóctonas, el darle culto al sol, a la lluvia, al agua, el agradecimiento por la producción, por la vida, por la salud, se fueron como que incrustando en la religión actual, ¿no? Entonces nosotros en esta parte le llamamos el querer mezclar, pero el querer también mezclar y decir, sigo viva, aquí estoy, aquí está tu fiesta, aquí está tu cultura, aquí está tu comida, aquí está tu lengua.
pues tenemos una de las fiestas principales que le dan identidad a Valle Nacional, que es la fiesta de San Juan como fiesta patronal y la fiesta de San José como fiesta, yo lo puedo decir como una fiesta más, más de ese movimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro cambio? ¿Por qué este cambio de la celebración de las fechas? ¿Sí? En la época de que se celebra San Juan Bautista, es una fiesta que se da en una época de mucha agua, de mucha lluvia, nos decía nuestra gente, ¿no? Y que no se podía convivir tan grande, ¿no? Entonces, Valle Nacional tuvo una época de esplendor con la cosecha del tabaco, con el cultivo del tabaco. Y es en marzo donde se da más que nada la cosecha, ¿no? ¿Sí? Tiene el recurso económico para poder comprar, para poder vender, para poder salir, para poder moverse, ¿no? Entonces es cuando se da ese cambio, ¿no? Una de las fiestas más importantes que se realizan en Valle Nacional, la que se da desde el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, que nosotros le llamamos Día de Muertos, ¿no? Día de Muertos o Todos Santos, ¿sí? Y pues estamos por vivir, le decía yo, este encuentro entre la vida y la muerte, ¿okay? Entonces, en esta celebración, pues ya casi estamos preparándonos, pues más bien ya nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque ya fueron sembradas las flores, la flor de cempasúchil, la flor de moco de pavo, y pues ya nuestro Todos Santos empiezan a florear, ¿sí? Para aromatizar el momento. Ya los pollos se empiezan a guardar, los guajolotes se empiezan a guardar, las personas empiezan a preparar su chocolate, empiezan a decir, bueno, esta fruta la voy a guardar, empiezan a preparar también su dulce tradicional, porque todo el dulce que se ponía en el altar era elaborado por nuestra gente. Tenemos la época también de la fiesta de diciembre, que es una celebración un poco más bullanguera, ¿no? Más bullanguera porque es de baile, de regocijo, de convivir, ¿no? Y de compartir. Vemos que en el mes de diciembre, ¿verdad? Los niñitos andan ahí por la calle con su rama, el fin de año, pues la gente acostumbra a quemar su viejito. Bueno, les puedo decir que la rama, pues yo tengo ya 55 años y la rama ha existido desde antes, ¿no? Por acá. La quema de viejitos no es nuestro. La quema de viejitos sí no es nuestro. Apenas se trajo, ¿no? De nuestros hermanos vecinos del estado de Veracruz. La elaboración de estos cánticos, ¿no? De estos villancicos que efectivamente también a lo mejor surgió con un enfoque religioso, pero que pues nos ha dado vida, ¿no? Nos ha dado identidad y que la gente saca la rama, le pone, y es una rama como tal, ¿eh? Nada más se le pone pues lo que es los adornos básicos, que era, se adornaba con la cáscara de naranja sacada en espiral, algunos globos o algunos gallitos le decimos las flores que crecen arriba de algunos árboles viejitos, ¿no? Entonces sí, una vela, unas luces, unos dulces, y se adornaba la rama. Y así es, y así más o menos se festejan nuestras fiestas aquí en Valle Nacional. ¿Maestra, algo que usted quisiera anexar? Pues yo invito a todos, a jóvenes, niños, adultos, todos, a que podamos nosotros seguir viviendo nuestra fiesta en sana paz, en esa convivencia que debe de existir entre nosotros. Nosotros somos hijos de la comunalidad, de la ayuda mutua, de la mano vuelta, de la colaboración, del apoyo entre unos y otros, ¿no? La fiesta se hace así, yo te doy, tú me das, intercambiamos producto, el apoyo. La ayuda mutua es lo que nos da identidad a los pueblos originarios de nuestro estado y de nuestro país.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesora María Jerónimo, investigadora de tantos conocimientos aquí en Metal, y sobre todo, algo muy bonito, su libro de Virgilio, que también hace ya un par de años que tuvo un proyecto muy bonito y que pues titulado de Generación en Generación, en donde ustedes pueden encontrar también los diferentes tipos de diseños bordados de aquí de Valle Nacional. Pues no me queda más que agradecer a Marta que nos haya dado este espacio. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos ven. Los invitamos a que algún día visiten Valle Nacional y puedan visitar la casa del domicilio de la profesora María Jerónimo. ¿Quieren conocer un poquito de gastronomía, de huipiles, de historia? Aquí está ella. Pues muchísimas gracias, maestra, por aceptarnos el día de hoy en su hogar. Agradecemos a todos ustedes.